bueno, el momento de ser campeón de España, un sueño, la verdad. Competiciones regionales, competiciones nacionales, y después hay una final mundial en la que compiten el año pasado 58 países y me quedé octavo. Un deporte que se practica detrás de la barra. Londres era la capital mundial de la coctelería, tanto acrobática como coctelería clásica, mixología, todas las diferentes modalidades que hay de coctelería. Y estuve allí viviendo 5 años y trabajando con los mejores del mundo. Una rutina con la música, normalmente suelen ser de 5 minutos en casi todas las competiciones, con diferentes variedades de movimiento, y lo que se hace es entrenar la rutina con la música con la finalidad de terminar la rutina con 3 cócteles. Muy importante tener un estilo original, eso es difícil. Dificultad de movimiento, variedad de movimiento, interacción con la música. Mi estilo es característico porque me muevo mucho en el escenario. Para todos los flair bartenders, la final más importante en la que se puede competir es la final de Londres. Y yo, por suerte, he sido finalista 2 años en Londres. De hecho, el único español que ha estado clasificado en la final de Londres.